Cuando éramos niños, nos cautivaban las historias de piratería y aventuras. Ya fuera a través de libros, películas y series, la idea de ser piratas, llevar capa y espada surcando los siete mares, nos cautivaba nuestra imaginación. Escuchábamos con impaciencia las historias de mapas del tesoro, islas ocultas y audaces aventuras en alta mar. Con estas historias alimentaban nuestros sueños de poder convertirnos en piratas y buscar gloria y fortuna. Pero no conocíamos que la realidad de la piratería iba a ser totalmente diferente a las versiones románticas con las que crecimos. La verdad era mucho más matizada y a menudo brutal. No solo implicaba el apoderamiento ilegal de barcos y el robo de mercancías, sino también los violentos encuentros entre los piratas y sus víctimas, que a menudo se saldaban con la pérdida de vidas y la destrucción de bienes. Era un mundo en el que la supervivencia y el beneficio eran primordiales, y en el que las alianzas se formaban y rompían con escasa consideración por la moral o por la ley. Esta realidad de la piratería nos recuerda que la heroicidad y el romanticismo que asociamos a los piratas son en gran medida producto de la ficción, y que las verdaderas historias de piratas son mucho más complejas y, en ocasiones, inquietantes. En este video nos adentraremos en el cautivador reino de la piratería, mientras desentrañamos algunas de las fascinantes curiosidades e intrigantes hechos sobre los más notorios y temidos piratas que una vez asolaron las costas de Cuba y el resto de las colonias españolas. Antes de embarcarnos en este emocionante viaje, les ruego que se suscriban a nuestro canal, nos muestren su apoyo dándonos un pulgar hacia arriba y se aseguren de activar las notificaciones para estar al día de nuestras últimas actuaciones. De este modo, no se perderá ningún contenido fascinante que tengamos preparado para usted. Así que, zarpemos y exploremos el cautivador mundo de la piratería y los infames piratas. La rica y cautivadora historia de Cuba está salpicada de historias apasionantes, y su asociación con la piratería y aventuras en alta mar es innegablemente intrigante. A lo largo de los siglos, el archipiélago cubano se convirtió en un codiciado destino para piratas y corsarios en busca de riquezas y emociones en el Caribe. Desde los asaltos iniciales de Jack de Sores hasta las notorias incursiones orquestadas por Francis Drake y Henry Morgan, España había llegado primero y estableció rápidamente un monopolio comercial en sus territorios de ultramar, lo que provocó una respuesta inmediata de sus adversarios en Europa. Cuba y las colonias españolas serían testigos de la presencia de algunos de los piratas más formidables y temidos de la historia. Cuando uno piensa en piratas, a menudo se los imagina todos conforme a un cierto estereotipo. ¿Verdad? Cruz. La imagen que nos viene a la mente suele ser la de hombres barbudos, adornados con anillos y cadenas, con pantalones anchos y, por supuesto, con parches en los ojos. Sin embargo, es importante preguntarse si estas descripciones visuales reflejan fielmente la realidad de los piratas a lo largo de la historia. ¿Eran realmente tan uniformes y predecibles como solemos suponer? La verdad es que la piratería, como cualquier otra profesión, englobaba a una amplia gama de individuos con fisonomías y características diversas. Aunque algunos piratas llevaban barba y accesorios de oro, sería un error generalizar estos rasgos a todos los piratas. De hecho, los piratas procedían de diferentes regiones y orígenes, lo que daba lugar a un rico tapiz de apariencias y atuendos. Además, a menudo se malinterpreta la función real de un parche en el ojo. Hi, Patch, but I've got a date tonight. En la cultura pirata, contrariamente a la creencia popular, no todos los piratas lo llevaban por haber perdido un ojo. Su función era más bien práctica, mejorar la visión nocturna. Al mantener un ojo cubierto durante las actividades diurnas, los piratas podían adaptar su visión a la oscuridad de las operaciones nocturnas. Entonces, cambiaban su parche de ojo para dejar al descubierto el ojo adaptado a baja iluminación y poder así cambiar sin problema entre cubierta y zona interior del barco. La mota negra. Al parecer, entre los piratas,
Una mancha negra hecha de papel blanco y una gota de tinta negra no era cosa de risa. Era un mensaje serio que les recordaba las consecuencias de sus actos. Si un pirata cometió un delito que merecía un castigo, recibió un trozo de papel marcado con la temida mancha negra. Era como una sentencia de muerte. Y escapar no era una opción. De hecho, intentar escapar solo conducía a una muerte rápida y despiadada. Al contrario de lo que las películas de piratas hacen creer, ser pirata no era cosa de risa. Estos bribones tenían que enfrentarse a enfermedades, peligros e incluso muerte. Simplemente se dedicaban a la delincuencia, porque eran muy pobres o como medio de eludir a la ley en tierra. Pero incluso, si conseguían un puesto en un barco pirata, sus comidas no eran dignas de un rey. Su dieta prácticamente era carne seca. Y olvídate de tu dosis diaria de fruta y verdura. Se estropeaban más rápido que la brújula moral de un pirata. Entonces, ¿qué hacían para saciar su sed? Beber cerveza y ron. Por supuesto. Y no solo por diversión. El alcohol ayudaba a desinfestar sus entrañas, ya que el agua potable era difícil de conseguir. En definitiva, ser pirata no era ninguna broma. Era una vida dura en alta mar. Una lucha constante para sobrevivir cada día. El arsenal de armas era muy variado. Tenían un montón de armas bajo la manga. En primer lugar, tenemos el alfanje, el arma pirata por excelencia. Era corto, curvo y afilado como el diente de un tiburón. No solo demostraba el rango de un pirata, sino que era perfecto para las peleas cuerpo a cuerpo en el barco. Pero hay más. Los piratas también adoraban sus pistolas de pedernal. Eran fiables y mortíferas, y el humo y el ruido que hacían aumentaban el caos del asalto. También estaban las hachas de abordaje, la herramienta definitiva para cortar cuerdas y tablones de madera y hacerse con el control de un barco enemigo. ¿Y pensabas que eso era todo? Para nada. Los piratas también tenían trabucos, que eran básicamente escopetas con esteroides. Podían derribar varios objetivos a la vez, lo que las hacía perfectas para el combate cuerpo a cuerpo. Y por si fuera poco, también utilizaban picas de abordaje, armas de largo alcance que les permitían ensartar a sus enemigos desde lejos. La Habana, o San Cristóbal de La Habana, tenía una historia bastante interesante, como lugar privilegiado del Imperio Español. Era como un brillante cofre del tesoro al que todos los corsarios y piratas querían echarle el guante. No se les podía culpar, estaba llena de riquezas. Los primeros ataques piratas a La Habana fueron como una llamada de atención para la ciudad, ya que era una piñata esperando a que la rompieran, debido a sus escasas defensas. Dentro de los piratas más infames de la historia de Cuba estaba Jack. No, tú no, me refiero a Jack de Sow, también conocido como el Ángel Exterminador. Este apodo refleja perfectamente su reputación de pirata, malvado, cruel y aterrador. Cuenta la leyenda que incluso encendía mechas en su barba durante los ataques para asustar a sus enemigos. Todo un pirata para lo dramático. Vayamos ahora a la parte más jugosa, sus audaces aventuras en Cuba entre 1554 y 1555. Con una determinación temeraria, puso sus miras en Santiago de Cuba, la Tierra Caliente, Puerto Príncipe en Haití y, finalmente, La Habana. Pero nuestro héroe de capa y espada se llevó una gran decepción al no encontrar la legendaria Ciudad Dorada que esperaba. En lugar de montones de oro, todo lo que encontró fue una mísera cantidad. La peor pesadilla de un pirata. Frustrados y alimentados por su naturaleza despiadada, él y su tripulación se dedicaron a saquear durante un mes a La Habana. Otras figuras notables que se dejarían caer por La Habana sin haber sido invitados serían Francis Drake y Henry Morgan. You really are crazy.
que dúo, a estos dos se les preguntaba a menudo si eran piratas o corsarios. Y déjenme decirle que no era una pregunta fácil de responder. Verán, estos bribones tenían la bendición de sus respectivos gobiernos para perseguir barcos enemigos. Así que, técnicamente eran corsarios y no piratas. Pero seamos sinceros, seguían haciendo cosas bastante turbias. Por ejemplo, Francis Drake era todo una joyita. Navegó por todo el mundo saqueando barcos y puertos españoles a diestro y siniestro. Incluso saqueó a Valparaíso, en Chile, y se hizo con tesoros artísticos y plata de la inglesa. Pero cuenta la leyenda que estaba tan decepcionado con el botín que acabó orinando en las copas. ¡Qué bonito! Realizó numerosas incursiones en territorios españoles, como Santo Domingo y Cartagena de Indias, y no escaparía La Habana en 1586. Su despiadado ataque devastó la ciudad, dejando una huella imborrable en su historia. Y luego está Henry Morgan. Era básicamente el arma secreta de Inglaterra contra sus rivales en alta mar. Era un genio cuando se trataba de saquear barcos. Se apoderó de más de 400 de ellos. Y su espíritu aventurero era fuera de serie. Pero lo mejor fue cuando él y su tripulación atacaron Ciudad de Panamá. Tomaron la ciudad y provocaron el caos, con unos 500 españoles mordiendo el polvo. Por desgracia, la ciudad ardió hasta los cimientos, así que no pudieron hacerse con todo el botín que querían. Aún así, sus acciones desafiaron la autoridad española y convirtieron a Inglaterra en un actor importante en el Caribe. Por último, hablemos de Diego Grillo, alias el mulato Lucifer. Nacido en La Habana en 1556, producto de la unión entre un conquistador español y una llamativa africana. Diego fue un luchador desde el principio, ya que se liberó de la muy joven para unirse a los bucaneros españoles. No tardó en convertirse en un hábil pirata que navegaba como un profesional por las peligrosas aguas del Golfo de México y el Mar Caribe. Las cosas se volvieron aún más locas cuando fue capturado por el famoso pirata Francis Drake. Pero en lugar de caminar por la plancha, este afortunado bribón fue llevado a Inglaterra, donde se convirtió en la comidilla de la ciudad. La habilidad y dedicación de Diego le valieron grandes elogios y honores en la corte inglesa. Su última aventura le llevó a la bahía de Nuevitas, en Cuba. Pero nadie sabe qué ocurrió después. Algunos dicen que vio a manos del gobernador español, mientras que otros especulan que vivió en Inglaterra, disfrutando de la riqueza que amasó a lo largo de los años. El misterio que rodea el destino final de Diego añade una capa extra de encanto y fascinación a su ya cautivadora historia. La rica historia de la piratería en esta parte del mundo sigue fascinando a historiadores y aficionados por igual, arrojando luz sobre un capítulo cautivador de nuestro pasado colectivo y que despierta la imaginación de aquellos que se sienten atraídos por la emoción y la aventura de los mares.